8:24 de la mañana, quiero decir, ya tenemos en línea a nuestro segundo invitado de hoy en Real Caimanera. Se trata de Armando Mundaraín. Él es chef venezolano que además ganó el MasterChef Hungría. Armando, muy buenos días, bienvenido a Real Caimanera, a tu país de cierta manera. Te hablamos César Kense, María Cristina Santoro y quien te habla Antonia Bellas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. No, el placer es nuestro y en primer lugar, y creo que hablo por todo el equipo, felicitarte por tu éxito en MasterChef. Totalmente. Honestamente nos llena muchísimo orgullo y además es un gran honor tener la oportunidad de conversar contigo, ¿no? Y para iniciar esta entrevista, esta conversación, preguntarte sobre las sensaciones, ¿no? Porque la cocina venezolana tal vez es desde un punto de vista a veces subestimada, menospreciada o no tratada a la altura de lo que verdaderamente merece, pues tiene éxito fuera de nuestras fronteras y en un destino tan exótico tal vez como Europa del Este, ¿no? Hungría en este caso. Sí, para mí ha sido un placer de principio a fin poder presentarme en el show como venezolano y poder entrar a una competencia tan importante como lo es esta, con un asado negro que de paso fue mi mamá la que le había visto bueno. Wow. Estoy encantadísimo. Mira, y de antemano, ya para desinflar las ilusiones, ¿nos vas a poder dar la receta del asado negro o tiene el ingrediente secreto como la Coca-Cola? No, mira, yo tengo muchos años trabajando en la cocina y yo no creo en eso de recetas secretas. El que sabe cocinar y el conocimiento está para compartirlo. Mi receta es nada más y nada menos que la del señor Scanone y le puse, wow, mis toques propios a la hora de preparación, pero es la receta que sale en mi cocina de Armando Scanone. Increíble, qué bueno. Qué maravilla. Sí, muy bien. Ahora, ¿cómo fue, perdón César, disculpa, la receptividad de la gente en Hungría con un plato tan, tal vez tan típico nuestro, ¿no? ¿Despertó yo la curiosidad? Totalmente, yo lo hice con varias cosas en mente a la hora de cocinar un asado negro. Primeramente fue el tema de que aquí en Hungría se hacen muchos estofados, se hacen muchos platos con carnes cocinados lentos por muchas horas como se hace el asado negro y me parecía que iba a tener una buena recepción. El golazo fue los elementos que le puse al lado del asado negro. Yo le hice con un puré de papas, hice una guasacaca, unos chips de yuca y hice plátano dulce con clavitos y fue lo que les encantó. O sea, más allá de la ricura del asado negro, yo creo que fue la combinación de sabores, un poquito ácido con la guasacaca, el dulcito del plátano y el sabor tan distintivo que tiene el asado negro fue una cosa que el jurado me dijo: Armando, esto está exquisito. Y si tu mamá dice que esto es 10 de 10, pues yo te doy, claro, un sí. Y claro, que tu mamá te dé el visto bueno, eso ya para todo el mundo es un crédito. A nivel de cocina es como que, oye, vale, lo logré, porque la sazón de la mamá de uno es increíble. Ahora, Armando, una de las cosas que llama la atención, que me llama la atención, y pasa muchísimo, lo vimos pues en el concurso en el cual participaste, y también hasta en la vida cotidiana de las personas, que viene un extranjero, viene alguien de Europa, incluso del resto de Latinoamérica, y el tema de la cocina venezolana causa como que un impacto, ¿no? ¿Qué es para, pues tú como siendo, pues evidentemente, experto en el tema culinario, sobre todo venezolano, ¿qué es la combinación o qué es lo que tiene la cocina venezolana que impacta tanto, que es tan aceptada a nivel incluso mundial, que tiene pues este nivel de locura para los venezolanos que están afuera y los que dicen, oye, vale, lo que quiero es una cachapa con queso telita, y a lo mejor están en París y dicen, bueno, pero qué demencia es esta. Mira, ¿vale? A mí me parece que trabajamos en Venezuela, la gastronomía se trabaja con sabores muy distintivos de nuestra tierra, pero además de eso es la manera de cocinar y la manera de mezclar los sabores. Yo te digo que yo soy fanático de la mezcla dulce con salado y me gusta mucho hacer ese... Totalmente, sí. Y eso me parece que a todo el mundo le es extremadamente exótico, porque podemos trabajar, uh-huh, con ingredientes que tienen en otros países, pero la manera en la que nosotros lo hacemos es totalmente diferente. Es algo único de nosotros los venezolanos y es algo que a mí me dio mucho orgullo y es algo que quería llevar como mi bandera a la hora de presentarme en ese show, para que todo el mundo sepa y esté claro que yo vengo de Venezuela. Claro. ¿Qué tal, Armando? Cuando ahorita nos explicaste un poco de todo lo que llevaba el plato que presentaste y la manera como condimentaste y los acompañantes, ¿qué tan difícil fue poder conseguir todos esos ingredientes tan lejos, ¿no? Porque sabemos que en Europa no siempre es fácil conseguir el mismo tipo de condimentos o hasta los mismos... Por llevarlo a un extremo, los plátanos, no siempre, uh-huh, es fácil de conseguir un plátano que esté como
nos gusta a nosotros los venezolanos o los clavitos y esas cosas. Yo tomé muchísimas precauciones cuando tomé la decisión de hacer un asado negro, pero también tengo la suerte de que yo vengo trabajando en cocina desde hace 5 años ya aquí en Budapest y conozco, digamos, a todo el mundo, a Titeri Mundi, y tuve la suerte que me ayudaron, llamaba a mis amigos, mira, necesito que me consigas esto, y al día siguiente lo tenía, pero con el plátano específicamente, y me gusta que lo menciones, sí es complicado porque conseguí muchísimo plátano, pero estaban todos verdes y los tuve que comprar como 2 meses antes del concurso, para que la fruta madurara, metidos en periódico, sabes, todos los trucos que hace uno para que te quede como tiene que ser. Claro, ya que mencionabas eso, yo te iba a decir, entonces, danos la fórmula secreta, si no del asado, de cómo madurar los plátanos o los aguacates, claro, en caso, hermano, de que sirva también, porque... Es que es una ciencia muy muy complicada. De hecho, la NASA, yo estoy seguro que no ha logrado atender esto, porque tú dejas un plátano media hora más y ya pasa de, oye, está muy verde, a ya se me dañó. Claro, o sea, claro. Es una ciencia. Como cuando lo fríes, que volteas y vuelves a voltear a la sartén y ya están quemados. Mira, chiclosos, exacto. O sea, tú no puedes mirar, si miras mucho para la derecha, entonces se quema el plátano. O sea, es complicado. Ahora, Armando, volviendo otra vez a enseriarnos, ¿qué repercusión directa ha tenido para ti, más allá de que tengas ya años trabajando en cocina en Hungría, haber ganado este certamen, este concurso, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias positivas para ti, para tu carrera, para tu proyección como chef, etcétera, etcétera? Yo me gusta mucho que tuvo una aceptación muy grande, lo cual en Hungría no es común, porque a los extranjeros, como todos hablamos un idioma diferente que no es húngaro, pues tienen un recibimiento un poquito, digamos, duro. No es fácil de pasar esa barrera del idioma. Yo tengo la suerte que lo aprendí del primer año que vine, en el 2011, y este programa para mí fue demostrarle a la gente, miren, muchachos, aquí somos muchas las personas que venimos a trabajar con un buen ánimo y además hacerlo con mucho amor. Eso se vio en el programa y me volví un favorito, que hasta la gente en la televisión me dice, hermano, a Hungría te adoptó. O sea, qué bonito que pudiste hacerlo, qué bonito que demuestras de dónde vienes y qué bonito que muestras los sentimientos con los cuales todos los pusiste en el plato, porque quedaron maravillosos. De aquí en adelante tengo varios proyectos. Uno es trabajar en televisión, porque me lo han preguntado muchísimo. De hecho, esta semana debo tener una reunión con producción en donde quieren hacer un programa donde yo muestre la comida no solamente venezolana, sino latinoamericana, y quisiera volverme en Hungría un mini embajador, si lo podemos llamar de esa manera. Wow, qué bonito, pero qué responsabilidad también, ¿no? ¿Cómo? Disculpa. Qué bonito, pero también qué responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande, pero eso no lo quisiera hacer solo. Yo voy a estar invitando a gente principalmente de Venezuela, pero también tengo muchos amigos en Perú, en Ecuador, en México, que lo conocí durante mi intercambio, y quisiera hacer proyectos con ellos en el futuro. Vamos a ver cómo se nos da. Excelente. Oye, Armando, de verdad, genial escuchar a venezolanos, evidentemente, pero personas que de manera muy loable y con muchísimo talento causan este impacto positivo a nivel mundial. Yo creo que es un año donde es complicado todo, donde no solo los temas son complicados, sino incluso las opiniones. Y esto voy con algo que necesito preguntarte. Hermano, Armando, ¿a la yaca se le echa mayonesa o no? Yo no soy... no me gusta poner complicado, mayonesa a la yaca. Yo respeto a la gente que lo hace. Todos tenemos nuestras opiniones, nuestro gusto. Pero yo no le pongo mayonesa a la yaca, no le pongo azúcar a las caraotas. Qué elegante Armando, diciendo que respete el libre albedrío, pero él, con sus años de experiencia y habiendo ganado recientemente un certamen profesional, él no lo hace porque él no le gusta mucho. Exacto, me encanta lo elegante de, oye, muy lindo, pero no. Claro, tal cual. Armando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te repito lo mismo que te dije al principio, para nosotros un gran gusto y un gran honor haberte recibido en el programa y darte las felicitaciones, ¿no? Que ojalá sigan los éxitos, que sigas asentándote en Hungría como lo has venido haciendo, que tus proyectos salgan adelante y, bueno, el éxito tuyo de forma indirecta, pero lo sigue siendo, también es éxito nuestro, de todos los venezolanos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cualquier momento, si ustedes por algún motivo de la vida pasan por Budapest, no duden en llamarme y cualquier cosa... Pero con todo el gusto. Bueno, primero el pasaje, pero luego comeré fiado en tu restaurante. Claro que sí, es más, eres mi invitado. Gracias, vengas, gracias. No solamente en el restaurante, nos vamos a tomar. Amén, amén, muy bien. Gracias, Armando, por tu tiempo y, como te decíamos, muchísimo éxito.
Igual para ustedes, que estén muy bien y tengan feliz día. Igual, gracias. Escuchábamos a Armando Mundaraín, chef venezolano, que ganó recientemente Masterchef Hungría utilizando la receta de asado negro de su mamá. Bien bonito el cuento que he hecho y basada además en el maestro Armando Escanone, que se ha hablado muy bien de él últimamente. Algunos detalles, algunos lunares de gente empeñada en ponerle sombras a trabajos de toda una vida. Pero bueno, pero eso siempre va a existir. Sí, claro. Siempre hay alguien que busca pues hacer negativo lo positivo. Esto hay que hacerlo positivo. Lo único negro de esta historia, hermano, es el asado, claro, sin duda alguna. Pero el libro del señor Escanone, yo creo que una entrevista como esta lo reafirma aún más, es la Biblia culinaria de nuestro país, con el respeto de todas las personas que han aportado en ese sentido. Como chef, que es lo que dicen ahora. Claro, claro. Ojo, muchas, nuestra, creo yo, y aquí estoy hablando sin demasiada cultura al respecto, pero por lo que humildemente he podido leer, nuestra cultura culinaria es un híbrido de muchas cosas, ¿no? Y creo que el hecho de que Escanone lo haya podido recopilar en un libro y todas las personas que a su manera han aportado en ese sentido, pues, ¿por qué no? Dan éxitos como este, ¿no? Porque si Armando seguía por esas directrices y demuestra que nuestra cultura culinaria también sirve, también tiene sabor, también es buena, positiva, bueno, muy bien. Lo único que tengo que decir, y cierro con esto, que es lo que no comparto para nada con Armando, oye, hermano, unas caraotas con azúcar son divinas, ¿vale? No. Déjamelas quietas. Bueno, no sé, no. Yo las he probado de las dos maneras y me da igual, lo de la yak y la mayonesa, y mira que a mí me gusta la mayonesa, sí, de verdad que no... Sí, no, hay un límite para es que el trabajo que uno ve que le pone la persona que las hace para que luego tú le eches mayonesa... No, y no entremos en el tema de la gente que le saca la aceituna y las pasas a la yak, hermano, eso costó trabajo, ¿vale? Sí, exactamente. De verdad.